trompetas te anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. A la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Bienvenidos a este su programa Solo Escritura, la palabra profética más segura. Espero que haya tenido una excelente semana. Mi nombre es Alberto y vamos a continuar estudiando y aprendiendo de lo que la Biblia tiene que enseñarnos. En esta mañana he pensado compartir con ustedes algo muy interesante que encontramos en las primeras palabras de las Sagradas Escrituras, concretamente en el libro de Génesis. Encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y versos 1 y 2, estas palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Existen diferentes teorías, conceptos y opiniones con respecto a la formación del universo y con respecto a la creación de la tierra. La Biblia, amigos, nos presenta a un ser causante que pensó muy detenidamente lo que iba a hacer. Nada fue hecho por casualidad. El origen de la creación de los cielos y la tierra lo encontramos en las palabras de los escritores bíblicos, como leí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como Pablo dice, Dios que creó todas las cosas, así nos lo dice en Efesios 3:9. La creación del planeta Tierra fue un proyecto bien planificado por la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que juntos siempre habían estado y que juntos colaboraron en la creación del planeta Tierra y juntos colaborarían en el plan de salvación después de la entrada del pecado. Vamos a considerar algunos textos al respecto. Por ejemplo, veamos al Padre. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso del 9 al 11, nos habla y nos dice que al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, digno eres de recibir la honra y el poder. Dice la palabra que al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, digno eres de recibir la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad subsisten. Dios el Padre nos es presentado como creador. Vemos también al Hijo. Dice las Sagradas Escrituras: en principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Noten que dije en principio, no en el principio, como leemos en nuestras versiones, sino en principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Hay mucha diferencia en decir en principio, lo cual denota eternidad, algo que no podemos delimitar a un comienzo y decir en el principio, que es algo que denota
un comienzo. Jesús nos es presentado como creador, y no solo creador de la tierra, mas también del universo. Le seguimos leyendo en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 3, el 4 y el 10, que nos dicen lo siguiente: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y el mundo por él fue hecho. Y Pablo en Colosenses 1:16-17 dice: por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Hebreos 1:1 nos dice: por quien a sí mismo hizo el universo. Cristo, amigos, nos es presentado como el creador y como la persona en quien el Padre depositó la autoridad para llevar a efecto la creación de todo el universo, y en concreto el libro de Génesis del planeta Tierra, como se nos dice en el libro de Génesis. Tenemos al Padre creador, Jesús creador, el medio por el cual todo se llevó a cabo, y veamos al Espíritu Santo, que cooperó con el Padre y el Hijo en la creación. Y el Espíritu de Dios, dice Génesis 1:3, se movía sobre la faz de las aguas. Allí estaba el Espíritu Santo, listo para entrar en acción. Job 26:13 nos dice que su Espíritu adornó los cielos. El Espíritu de Dios me hizo, dice Job también 33:4, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y el Salmo 104:30 nos dice: envías tu Espíritu y renuevas la tierra. En la visión del Valle de los Huesos Secos de Ezequiel 37, del 1 al 10, observamos la labor que el Espíritu realiza. Aunque es una visión simbólica, no deja de mostrar lo que a la orden de Dios el Espíritu puede realizar. Allí estaba un montón de huesos, y el Señor le dice a Ezequiel que profetizara los huesos, y los huesos empezaron a unirse una parte con otra, luego vinieron los tendones, pero allí estaban inmovilizados los seres. Pero a la orden del Señor le dice otra vez a Ezequiel: profetiza al Espíritu para que venga y dé vida. Y él profetiza, es decir, llama al Espíritu de los cuatro vientos de la tierra, y viene y sopla sobre esos huesos y tienen vida. Oh amigos, los tres, el trío divino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos son presentados como autores de la creación. En el Nuevo Testamento, obviamente, se presenta con más énfasis la labor de Jesucristo como el creador, porque Jesús no era aceptado como el Mesías, menos como Dios y menos como creador. Y los apóstoles y los que siguieron a los apóstoles presentaron a Jesús como lo que es: Mesías, Dios creador. Ahora, ¿cómo creó todas las cosas nuestro Dios? Por la palabra de Jehová, nos dice en el Salmo 33, versos 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos
por el aliento de su boca. Para nosotros como humanos, la creación es un misterio. Nos preguntamos, ¿cómo se pudo hacer? La palabra de Dios nos dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No nos es explicado el cómo, sino el hecho de que fue creado, y añade, porque Él mandó y existió. En el tiempo de Jesús, en el Nuevo Testamento, podemos observar milagros, muchos milagros, para los cuales se requiere un poder sobrenatural. Por ejemplo, tenemos el nacimiento de Jesús por obra del Espíritu Santo. Dios se hace humano, su nombre es Jesús. Elizabeth, una señora ya mayor, junto con su esposo, no podían tener hijos, pero Dios hizo un milagro extraordinario y nació Juan el Bautista. Milagros portentosos, por ejemplo, como el de la pesca. Había estado Jesús predicando por un tiempo y después de predicar le dijo a sus discípulos, por favor, boguen mar adentro y echen sus redes. Pero maestro, eso es imposible de día, si de noche no hemos pescado nada, ¿cómo de día? Pero en tu nombre lo haremos. Y tan pronto echaron las redes y vino una cantidad enorme de pescados que casi rompían las redes. ¿Cómo eso sucedió? Amigos, no tengo explicación para ello. Pero si los apóstoles vivieran en este tiempo, dirían con mayor lujo de detalles cómo tuvo lugar, no el milagro en sí, sino los resultados de la palabra del Señor Jesús. La resurrección de varias personas. Uno dice, ¿cómo pudo ser que personas que estaban muertas hayan resucitado? Quizás alguno puede contender y decir, bueno, es que estaban dormidas y simplemente el Señor Jesús las despertó. Pero ¿cómo usted explica el hecho de que Lázaro, habiendo estado 4 días en el sepulcro, su ya olía por la descomposición de su cuerpo? Después de 4 días, el Señor Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió y dijo a las personas, desatadlo y dejadlo ir. Amigos, Lázaro salió en la plenitud del vigor de la vida. ¿Cómo usted explica todo eso? Queridos amigos, cuando vemos milagros, por ejemplo, que se requerían tejidos nuevos, miembros nuevos, reconstrucciones parciales o totales del cuerpo humano, Jesús decía, quiero, sé limpio, ponía la mano a las personas y las personas eran sanadas. ¿Cómo? No lo sé. Pero las personas sí sabían que habían sido sanadas. Cantidad de leprosos, de paralíticos, de personas que no oían, personas que estaban ciegos. Amigo, algo que no tenemos explicación. Jesús dijo y fue hecho. ¿Qué le parece alimentar a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, nada más? 5.000 personas comieron hasta saciarse y hubo sobras, abundantes sobras,
para que llevaran a sus amados, o 4,000 personas con 7 panes y unos pececillos. Oh, amigos, estamos subestimando el poder de Dios. ¿O cómo ve usted el andar sobre las aguas en tempestad y no hundirse? Yo les animo que vayan, pues no sé, a la playa de su preferencia, y trate usted de andar sobre las aguas a ver qué le pasa. Jesús anduvo sobre las aguas cuando éstas estaban bien agitadas por la tempestad y no se hundió. ¿Cómo? El Señor dijo y existió. Él quiso y se hizo. Tenemos el sacar un pececillo del agua. Eso lo puede hacer cualquier pescador, uno dice. Pero Jesús le había dicho a Pedro: Pedro, ve al mar, lanza el anzuelo y vas a cazar, vas a pescar un pececillo. Abre la boca y va a tener la moneda apropiada para que tanto tú y yo podamos pagar un impuesto que era injusto. Pero a esa manera tuvieron el dinero para pagar. Calmar la tormenta con su palabra. Jesús estaba súper cansado, durmiendo. Una tempestad tremenda se desató. Los discípulos trabajaban para salvarse, pero no podían. Por fin vieron a Jesús que estaba tranquilamente dormido y le gritaron: Señor, sálvanos. Jesús se levantó con calma, vio lo que sucedía, no había temor en su rostro, levantó su mano que tanto había bendecido a la gente y dijo: paz, calma. Y la tormenta se calmó. Qué bueno fuera eso, ¿verdad? Cuando en Veracruz, en Guerrero, en Baja California golpean los huracanes y los tornados, etcétera, que pudiéramos levantar la mano y decir: calma, si tuviéramos fe en la palabra de Dios y Dios lo creyera conveniente, el Señor haría verdaderas maravillas. ¿Y qué de la resurrección de Jesús? ¿Y qué de su ascensión a los cielos sin escafandra ni nada por el estilo? Y no solo él, sino que con él subió una gran multitud. Uno se pregunta, ¿cómo todas esas cosas fueron posibles? Quizás hemos olvidado que para Dios todas las cosas son posibles. El Señor, el Mesías, le dijo a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Cuando le dijo que su esposa iba a tener un bebé, que por cierto le llamarían Isaac, que significa risa. Gabriel, el ángel Gabriel, le dijo a María: porque nada hay imposible para Dios. Y el Señor Jesús dice: para Dios todo es posible. Cuando le preguntan: bueno, ¿y quién puede ser salvo? Para los hombres eso es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Amigo y amiga que me escuchas, si estás pasando por imposibilidades aparentes, quiero decirte que el trío celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que estuvo listo para crear la tierra, está listo para ayudarte a ti y a mí. La pregunta es, ¿será tu problema más grande que la creación de la tierra? Recuerda, nada es imposible para Dios. Solo hay una imposibilidad, si es que tú no se lo permites. Ahora, siguiendo con el tema de la creación, ¿cuántos días requirió Dios para crear o producir lo que hizo? La respuesta es 7 días.
Y usted me dirá, no, 6 días. No, tranquilo, sigamos. Lo cierto es que tarde y mañana era un día de 24 horas como hoy lo conocemos. Cuando Dios proclamó los mandamientos hablando del sábado, dijo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el día séptimo descansó. Amigos, el cómputo del tiempo no ha cambiado. La semana se formó por iniciativa divina y el día también. ¿Se habrá podido alterar el calendario del juliano al gregoriano, pero no la semana, y menos el día, el cual es regulado por el sol y por la luna? La idea de que los días de la creación son tiempos indefinidos no es bíblica. La Biblia claramente especifica el día teniendo 24 horas, comenzando del atardecer al atardecer, o de puesta de sol a puesta de sol, como nos dice en Levítico 23:32 y Deuteronomio 16:6. Y la semana como 7 días, dando el sábado testimonio de ello. Permítame que comparta con ustedes algunos pasajes de la palabra de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, el verso del 1 al 3, nos dice lo siguiente las Sagradas Escrituras. Fueron pues, note bien, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo. ¿Se acuerda que le decía que Dios acabó en 7 días? 6 días de creación física, podríamos decir. Y ahora incluye el sábado, el séptimo día, en el cual reposó de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el día séptimo, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y en el capítulo 20 del libro del Éxodo, el verso 11, la palabra de Dios, las Escrituras, la palabra profética más segura, nos dice lo siguiente. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Como dice también la traducción más antigua, el manuscrito más antiguo, el de Leningrado, traducido por el señor Ricardo Cerny, nos dice lo siguiente, literalmente, le leo. En el día séptimo, su obra que hizo, y descansó en el día séptimo de toda su obra que hizo. Es decir, el séptimo día es incorporado en la obra de Dios. Es parte de la semana. El Nuevo Testamento nos dice, el sábado fue hecho. Lo presenta como una acción terminada en Marcos 2:27. La pregunta es, ¿cuándo fue hecho? El séptimo día. Y Pablo nos dice también en el libro de Hebreos, capítulo 4, y verso 3 y 4, que las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí se nos presenta la semana como una acción acabada en 7 días, siendo el sábado parte de la semana. El reposo es parte de la creación, del plan de la creación de Dios.
Obviamente en ese día no se creó al hombre, no se crearon los animales, ni el sol, ni la luna, ni etcétera, etcétera. Pero es parte de la semana. Amigos y amigas que me escuchan, personas y denominaciones religiosas tratan de armonizar la Biblia con los asertos de la ciencia. Pero si queremos ser consecuentes con la Biblia, encontramos que no se nos explica cómo lo hizo Dios en 7 días. Podemos confiar en el hecho que lo pudo hacer. Como vimos anteriormente, Jesús hizo milagros que científicamente no son explicables. El Antiguo Testamento también nos presenta curaciones, milagros, portentos gloriosos en los cuales Dios mostró su poder, en los cuales Él dijo, sea, y fue hecho. Él dijo y existió, amigos. Nada es imposible para Dios, excepto una voluntad terca e indomable que no quiere someterse a la influencia y al poder del Espíritu Santo. Amigos, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, como fueron creados el día que Jehová hizo la tierra y los cielos, Génesis 2:4. Que no comprendamos todo no es excusa para no creer y aceptar su palabra. Quizás no todos podamos explicar el proceso y conversión de una semilla a fruto, pero no podemos, por eso dejamos de apreciar el fruto, comerlo y saborearlo y comerlo. Creo que nos moriríamos de hambre si esperáramos hasta entender todo antes de comer. No creo que a ninguno de sus hijos le gustaría que usted le diera una cátedra de cómo vino el proceso de la tortilla. Lo que le interesa es comer la tortilla, porque tiene hambre. La incredulidad que dice no aceptar aquello que no puede razonar y comprender es muchas veces, no quiero generalizar tampoco, una excusa y una manera de escapar a la responsabilidad de vivir bajo un sabio y amoroso creador y así no observar su palabra, la cual va muchas veces en contra de nuestro yo y orgullo mental. Moisés dijo unas palabras que creo que son muy sabias en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las cumplamos todas las palabras de esta ley. Lamentablemente los humanos nos gusta descubrir lo que no se nos ha revelado, y lo que se nos ha revelado no queremos hacerle caso. Es como querer llegar a ser ingeniero sin pasar por la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y querer obtener el título, saber cómo se obtiene, pero no pagar el precio para llegar allí. Hay cosas que Dios cree conveniente por las razones que Él sabe. Lo mismo que un padre bondadoso no le dice todo a su hijo por las razones que él cree o ella cree pertinente no decírselas, pero le da suficientes muestras de que puede confiar en ese papá o en esa mamá. Y eso es lo importante. Quizás el hijo dice, yo no entiendo todas las cosas, ¿por qué mi papá actúa de esta manera o mi mamá conmigo? Pero los amo, los quiero y les doy el beneficio de la duda. Hay cosas que no me revelan
y no tengo ningún problema con ellas. Hay cosas que Dios no nos revela y no creo que debemos tener problema con ellos, porque nos ha dado muchas muestras de que es un Dios en quien podemos confiar y estar seguros de su amor. Al observar el orden de la creación, podemos ver no solo la sabiduría y el poder de Dios, lo cual hizo que los hijos de Dios prorrumpieran en alabanzas al contemplar las maravillosas creaciones del Señor. El Señor le dijo a Job algo que creo que es muy importante para nosotros. Fíjense en el libro de Job, en el capítulo 38, y los versos 4 al 7. Dice el Señor lo siguiente: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Queridos amigos, quizás alguno puede decir, hoy la ciencia ha descubierto muchas cosas, pero la ciencia verdadera no está en pugna ni en pleito con la palabra de Dios. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, el sol, la luna y las estrellas, digo, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué somos nosotros cuando miramos hacia arriba y contemplamos la maravillosa creación de Dios? No es de extrañar que los hijos de Dios, cuando vieron todas las cosas que el Señor hacía en la creación de los cielos y de la tierra, prorrumpieron en alabanza, en gratitud, en un reconocimiento al poder maravilloso creador de Dios. Además, observe una cosa. En el orden de la creación podemos ver los preparativos del amoroso Dios para la felicidad de los humanos. Veamos. En el primer día creó Dios la luz. Fue la luz. Dice, fue la luz. Ahora bien, en el cuarto día Dios hizo las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. La luna, la luz del primer día, no pudo ser la luz del cuarto, ni la del cuarto, la del primer día. ¿Qué luz fue entonces la del primer día? Sencillamente, la presencia del Creador, que es luz. ¿Y por qué les digo esto? Observemos los textos en la palabra de Dios. Si usted se fija en mi presentación de los temas que ahora, por la gracia de Dios, y los que presentaré, todos tienen su base en las Sagradas Escrituras. Usted estudie los versículos, pondere, piense, razone, permita que el Espíritu de Dios lo guíe y usted saque sus conclusiones. Y por supuesto, no me espere a la salida para golpearme si hay algo que dije que no está de acuerdo con su opinión. Simplemente usted estudie, escudriñe las Escrituras, estudie la palabra profética más segura. Pero hablando de la luz, de la presencia de Dios, fíjese los textos que le voy a mencionar. Por ejemplo, cuando habla de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 22:5 nos menciona: no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará. En Juan 1:4, verso 5 y verso 9 nos dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo.
creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Pablo, contando su conversión, dice que repentinamente le rodeó un resplandor del cielo cuando a mediodía, yendo por el camino, vi una luz del cielo, dice Pablo, que sobrepasaba el resplandor del sol. En el libro de los Éxodos dice la palabra que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Por eso en el primer día hubo luz, el Señor visitó la tierra. El segundo día separó las aguas de las aguas, es decir, preparó el camino para que el hombre tuviera espacio para vivir con aire limpio, para respirar. El tercer día facilitó tierra seca, adornándola con hierba verde, para embellecerlo todo con flores, arbustos hermosos y árboles que dieran fruto. Cuando la tierra salió de las manos del Creador, era verdaderamente hermosa. Imagínense, nosotros estamos acostumbrados a una tierra más o menos bella, pero muy desordenada. Vaya la Rumorosa y verá las grietas, las piedras, los montes. Vaya usted a otros parajes y verá una belleza singular. Todavía hay rosas en las espinas, aunque tengan espina los rosales. ¿Qué será cuando todo sea restaurado? ¿No te gustaría vivir en una tierra embellecida, sin rastro de maldad, donde los sentidos se deleitarán? Y curioso que si este día no fuera de 24 horas, la vegetación se hubiera dañado, pues se necesita la luz solar para la fotosíntesis, es decir, para la conversión de materia inorgánica a materia orgánica que se produce gracias a la energía que aporta la luz. Se hubiera dañado, el mundo vegetal no hubiera sido preservado. En el cuarto día nuestro buen Dios puso el sol, la luna y las estrellas. ¡Qué noche tan hermosas habrán tenido nuestros primeros padres! El quinto día produjeron las aguas todo tipo de animales chicos y grandes, así como aves aladas en las aguas, los corales, los pececillos de diferentes colores y tamaños, toda clase de animales acuáticos. El Creador, amigos, estaba pensando en la felicidad del ser que iba a crear. Casi le puedo escuchar decir, esto le gustará a ellos. En el sexto día creó los animales terrestres y creó también al hombre y a la mujer. Y a diferencia de todo el resto de la creación a las cuales dijo, produzca, al hombre lo formó de forma especial. Lo formó con sus manos al igual que a la mujer. Trate de imaginar con cuánto amor los formó y qué sabiduría ejerció el Señor al formar al hombre y a la mujer. La ciencia, con todos sus adelantos, se maravilla de la estructura de nuestros cuerpos. ¡Qué sabiduría para formar al ser humano! Dios creó al hombre conforme a su imagen físicamente y conforme a su carácter. Solo Cristo es la misma imagen del Padre. El hombre, amigos, no llegó a la vida por un proceso evolutivo. Su origen no vino por medios de animales. La palabra nos dice que las manos del Creador, las mismas manos que se extendieron para morir en nuestro lugar, lo formaron del polvo de la tierra. Adán era hijo de Dios. El hombre no fue creado para vivir en soledad,
Dios le dio una compañera, hizo una compañera de la costilla de Adán. Eva no debía dominarle, pero Adán tampoco debía humillarla. Era su segundo yo. Y amigos, Dios celebró la primera boda. Imagínense un poquito el primer día que Adán, el día que Adán, el Señor le dijo: Adán, te presento a la mujer, Eva. Oh, Adán se emocionó tanto que dijo: estás a esa hora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y el Señor dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Y como monumento recordativo de la creación, creó un séptimo día, el sábado, y con ello dio inicio a la primera semana. Por eso dije que creó el sábado, para concluir la semana. Sin el sábado, amigos, no hay semana. Bendijo al sábado, así como había bendecido a los animales terrestres y al hombre y a la mujer en el sexto día. Las 24 horas del sábado son bendecidas y santificadas, es decir, apartadas, para recordarnos siempre quién es el Creador y que nosotros no somos los dueños del planeta Tierra. Dios es el dueño. Satanás no es el dueño de la Tierra. Somos mayordomos y somos llamados, por supuesto, a cuidar el planeta Tierra. Cuando observamos el sábado, no solamente obedecemos a Dios, quien bendijo ese día, no bendijo el domingo, ni otro día de la semana o el viernes, como lo guardan los musulmanes. Dios guardó el sábado, lo santificó, lo bendijo, deseando que la raza humana obtuviera, aún en el Edén, no solo beneficio físico, sino también mental, pero más que todas las cosas, un conocimiento de nuestro Dios, porque al escuchar la palabra de Dios, uno, su vigor espiritual se engrandece al adorar a Dios, nuestro Señor y Creador, en su día santo. Y quiero compartir con ustedes unas palabras del profeta Isaías en el capítulo 58, que creo que son bien lindas para que nosotros las llevemos a efecto. Dice el Señor: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, es decir, dejar a un lado lo que normalmente durante los 6 días hacemos, el trabajo y todas las ocupaciones que conlleva el diario vivir. Dice el Señor: entonces, si verdaderamente le damos el valor al santo sábado, lo llamamos glorioso del Señor, santo, delicia, y lo venerares, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¡Qué promesas tan hermosas! Yo quisiera decir a la amable audiencia que si alguno de ustedes me puede decir dónde en la Biblia llama el Señor al domingo mi día santo, delicia, santo, glorioso de Jehová, y me dice que lo venere. A ver si lo encuentra. Ahí le encargo esa tarea. Queridos amigos, no quisiera seguir adelante sin decir
que así como la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y tuvo lugar la creación, quizás alguien tenga su vida desordenada, vacía, sin sentido, o el matrimonio resquebrajado, todo parece oscuro. Así estaba la tierra, amigos, y Dios hizo posible una hermosa creación. Es bueno recordar que el que tuvo parte activa en la creación no fue otro que el Señor Jesucristo. Él ha ordenado millones de vidas, de personas que se sentían vacías, sin rumbo, sin sentido, donde todo parecía oscuridad. De hecho, Él se hizo humano para hacer eso posible, para que nuestras vidas fuesen transformadas de dentro hacia afuera, una nueva creación. Y amigo, tú puedes decirme, bueno, es que mi vida es un verdadero desastre, estoy hundido en la miseria, estoy hundido en el pecado. Qué bueno si es así que lo reconoces. Pero quiero decirte que el reconocer no va a producir ningún cambio. Hace falta que apartes la vista de ti, que yo aparte la vista de mí y la concentre en Jesús. Somos transformados por lo que nosotros vemos. Fíjate, esparciréis, Ezequiel 36, el verso 24 en adelante. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Habla de los judíos, pero es una bendición para todos. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amigos, Señor Jesús, que tuvo el poder para crear una tierra nueva, nos dice aquí, tiene el poder para darnos un nuevo corazón, quitar el corazón de piedra, darnos un corazón de carne, que andemos en sus mandamientos y su Espíritu Santo nos va a ayudar. Queridos amigos, la palabra de Dios nos dice que puesto que Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, Hebreos 2:18. Y también se nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amigos, el mismo Espíritu que se movía sobre las aguas es el que se moverá sobre tu vida. Y conociendo por la palabra de Dios, la palabra segura, las sagradas escrituras, conociendo y meditando en Jesús y permaneciendo en Jesús, esto es, adoptando su palabra como la norma de tu vida, tanto sus promesas como sus mandamientos, va a haber cambios en la vida de las personas, de usted, de mi vida, que harán que los ángeles, como en la creación, canten de alegría, porque hay gran gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Amigos, tú y yo somos polvo. Te vaya al cementerio, abra una tumba si es que quiere hacerlo. Pero Jesús nos da valor. Jesús no nos ha creado y nos ha dejado ahí. Jesús está constantemente con nosotros,
por medio de su Espíritu, ayudándonos, nos da valor, nos da forma. Tú y yo somos alguien muy especial con quien Jesús quiere compartir su creación y la eternidad. Recuerda que el que nos creó fue el que murió por nosotros y en lugar de nosotros. Hoy puedes empezar una nueva vida. No te arrepentirás de haber dado oportunidad a Jesús tu vida. Hoy puedes hacerlo. Saben, hay una cita en una autora llamada Elena White en El deseo de todas las gentes, maravillosa. Me llama mucho la atención. El pensamiento del que contempla el amor sin par de Jesús se elevará. Su carácter se transformará. Saldrá a ser una luz para el mundo, para mostrar en una manera no total, pero en gran medida, ese amor misterioso. Cuanto más contemplemos el amor sin par de Jesús, tanto más adoptaremos las palabras del apóstol Pablo que dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino solo en la cruz del Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amigo, en vez de tinieblas tendrás luz y dirección para tu vida. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. En vez de opresión tendrás espacio, no solo para respirar, sino para caminar, saber cómo caminar en una nueva dirección. Jesús nos dice: yo soy el camino. La naturaleza te resultará hermoso, todo lo que te rodea te encantará, dejarás lo superfluo, las vanidades, lo que la gente llama hermoso, habrá una transformación en tu carácter. El sábado te será un día delicioso para descansar, meditar, convivir y pensar en aquel que de tal manera nos amó que se dio en Cristo Jesús. Lo más hermoso es que tendrás una nueva mente, que percibirás lo bueno como lo que es bueno y que lo malo que antes te gustaba lo verás como en realidad es, como malo y desagradable. Jesús no nos promete que tendremos un mundo exento de dificultades, pero Él nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. Además, tenemos la seguridad que el Espíritu Santo, que se movía sobre la faz de las aguas, se moverá alrededor de nuestras vidas, haciendo posible que aún las dificultades redunden para nuestro bien. Tu familia será más feliz, será diferente. El cantito que dice: con Jesús en la familia todo va mejor. Y el sábado, amigos, será un día de adoración, el mejor día de la semana. Hallarás descanso para tu vida. Por gracia somos salvos. Jesús es el reposo del cual el sábado nos lleva a Él, a Jesús, el verdadero reposo. Recuerda, mi amigo, terminando ya, que un Dios personal planificó y creó la tierra con orden y armonía. Un Dios poderoso tiene poder más allá de nuestra imaginación. Un Dios amoroso lo hizo todo pensando en nuestra felicidad por una sola razón: porque nos ama. Un Dios creador quiere compartir con nosotros el tiempo y el espacio, no solamente hoy, sino por la eternidad. Un Dios artístico que ama lo bello, nos formó y nos valora más allá de nuestra comprensión y de nuestras deficiencias físicas, porque Él nos ve totalmente transformados. Dios creará nuevos cielos y nueva tierra, amigo. Si aquello fue bonito, ¿qué será cuando Dios cree todas las cosas nuevas? No faltemos a la cita con nuestro Creador. El Creador nos espera
no despreciemos su invitación. Empecemos a vivir el cielo de la felicidad aquí con Jesús, ayudado por el Espíritu Santo y el amor de nuestro Padre Celestial. El final que nos espera, amigos, será grandioso para todos aquellos que le den a Jesús la oportunidad de tener un principio. No importa cuál haya sido nuestro pasado, podemos tener un principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, hoy, 30 de junio, puede ser el comienzo de una vida nueva, de tu vida caminando con nuestro Dios. El final será grandioso para todos los que le den a Jesús la oportunidad de tener un principio y llegar a ser una nueva creación por el poder del Espíritu Santo. Querido amigo, amiga que me escuchas, que me ves, yo quiero darte la oportunidad de que le des a Jesús una oportunidad en tu vida. Y quisiera terminar con esta oración. Querido Padre, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios de principios, porque tú eres un Dios que tienes poder para transformarnos y darnos una nueva vida, una nueva creación hacer de nosotros y darnos un nuevo corazón. Que a todos los que escuchan, Señor, que todos ellos te den esa oportunidad como deseo dártela yo también. Gracias, Padre. Gracias por amarnos y darnos a Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En su nombre lo agradecemos y pedimos. Amén. Amigo y amiga, será un placer vernos la próxima... Bueno, yo no te veo a ti, no te veo a ti, no te conozco. Ojalá que te pueda un día verte, así que será un placer para ti verme a mí y para mí será un placer compartir lo que el Señor me enseña cada semana. Feliz semana, feliz sábado, nos vemos el próximo sábado aquí en este su programa Calafia TV a las 8 de la mañana. Que tengan una feliz semana. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá.